No nací en una cuna de oro, con todos los privilegios. Recuerdo que sin poder mami nos regaló un cassette estéreo. Y desde ese día decidí que un cantante yo sería. Y parado frente al espejo ya las multitudes veía. Y así fue que comencé sin saber en este gran juego. Les conté mi sueño alguno y me dijeron que estaba ciego. Y caminé en la línea fuego de chamaco en mi barrio. Y qué difícil fue no quemarme viviendo en ese escenario. Tuve que ser valiente y rudo, mi libreta fue mi escudo. Muchos tiraron la mala, pero ninguno de ellos pudo. Y es que no entendían que el maestro en mí puso su depósito, que aunque llegue a tocar fondo, se cumpliría su propósito. Caminé en la línea de fuego de la crítica y la oposición, pero el calor de la religión no pudo más que esta pasión. Seguí con mi frente en alto, haciendo lo mío con orgullo, aunque no ha sido nada fácil que te tiren piedras los tuyos, que te pisoteen sin piedad, con injusticia, con atropello, solo porque llevo la verdad de una forma distinta a ellos. Láncenme con piedras, láncenme con lodo, que mi propósito se cumplirá aquí de cualquier modo, porque fácil estar detrás de una red social para cuestionar y criticar en vez de irte a trabajar. Si yo hablo de Jesús, todos me quieren apoyar. Y si camino como Él, me quieren asesinar. En la línea de fuego yo nací. En la línea de fuego yo crecí. En la línea de fuego yo viví. Y en la línea de fuego voy a seguir. En la línea de fuego yo nací. En la línea de fuego yo crecí. En la línea de fuego yo viví. Y en la línea de fuego voy a morir. Tu música se aleja de la sana doctrina. Usted está siendo acusado de profanar los dogmas del cristianismo. Cristiano, y anda con amigos pecadores. Usted está siendo acusado de usar la música cristiana para enriquecerse. Tú cantas música cristiana, pero anda mezclado con cantantes del mundo. ¿Desde cuándo tú dices que conoces a Jesús? Escuché hablar de Jesús cuando apenas tenía 6, el gran maestro, el hijo de Dios, del universo, el rey. En el 96, por misericordia, a sus brazos llego. Y desde ese día empecé a caminar en la línea de fuego. Y hasta el sol de hoy sigo con él y no me despego. Y como él, donde está la necesidad, es que yo llego. Y es que él dirige mis pasos, él y yo somos un equipo. Y es por eso que me vituperan, por destrozar estereotipos, por tener pasión, determinación, valentía y atrevimiento. Porque me cansé de llegar a algunos, es hora de llegar a cientos, no a miles, es más, llegar hasta millones, que puedan ver que hay esperanza para sus corazones. Y se llama Jesucristo. El que se sentó a comer con Zaqueo, aun siendo un pecador. Al que la mujer adúltera perdonó y no condenó. Al que escogió a Mateo como discípulo, aun siendo un publicano. Aquel que en el día de reposo a muchos los dejó sanos. El que murió por los pentecostales y por los católicos. Murió por adicto, por prostituta y por alcohólico. El que se enfrentó con la verdad a los fariseos frenéticos, diciendo los sanos no tienen necesidad de médicos. Es a Jesús que por completo mi vida le entrego. Mis sueños, mi carácter, mi meta, hasta mi ego. Que me proteja como siempre, eso yo le ruego. Para sobrevivir como él lo hizo en la línea de fuego. En la línea de fuego yo nací. En la línea de fuego yo crecí. En la línea de fuego yo viví. Y en la línea de fuego voy a seguir. En la línea de fuego yo nací. En la línea de fuego yo crecí. En la línea de fuego yo viví. Y en la línea de fuego voy a morir.